Llega diciembre y los trabajadores ecuatorianos esperamos con expectativa el pago del 13º sueldo. Para hablar sobre este tema, damos la bienvenida al economista Erwin Guillén, él es director de la carrera de Economía de la UCSG. Buenos días, economista, bienvenido. Buenos días, economista Guillén, ¿me escucha? Yoconda García le saluda en esta mañana. Buen día, gracias por la invitación y saludos a todos los televidentes. Economista, hemos hablado con usted pues en otras ocasiones, ahora en el mes de marzo hablábamos sobre el 14º sueldo, en este caso ahora hablamos del 13º, pero vienen muchas expectativas. ¿Qué hacer? ¿De qué manera aprovecharlo de una forma óptima? Bueno, es complicado sobre todo con nuestra cultura ecuatoriana, que en términos generales siempre nos dejamos llevar por esos impulsos que sobre todo vemos en el tema del marketing. Las promociones, las ofertas, los descuentos, aquellas lleva dos y el segundo sale a la mitad de precio, o lleva y empieza a pagar. Es muy difícil controlar eso, pero tenemos que hacerlo. En temas económicos, la noticia no es tan halagadora para el próximo año, y eso significa que hay que tener mucho control en las finanzas personales que se deben hacer. Las finanzas personales exigen mucho, no solamente ahora con este 13º sueldo, que en teoría no es para toda la población. Nosotros somos alrededor de 18 millones de habitantes y apenas unos 2.8 son personas que están afiliadas con todas las leyes en el tema de seguridad social, y de ellos apenas 1.56 personas están merecedoras de este tema del beneficio del 13º. Sin embargo, hay muchas personas que están con el tema de subempleo y que también tienen trabajos eventuales, típicos cacholitos, como se dice en el lenguaje popular, y que también merecen un ingreso extra. Entonces hay que controlar el tema, ¿no? No dejarse llevar por estas promociones, hacer una buena planificación. El tema del presupuesto es prioritario, es vital. Separar temas de costos o gastos fijos, como yo que sé, el alquiler, el pago de la vivienda, temas de servicios básicos como luz, agua, el internet, que ahora prácticamente es vital. Que se exige en un domicilio, tiene que ser una prioridad. Y luego de eso veamos qué nomás nos queda disponible, y en función de eso tratar de organizar todos esos compromisos que nos vienen ahora en diciembre y en enero. También acordémonos que también tenemos el tema de los Reyes Magos el 6 de enero, y existen una serie de compromisos, todas las reuniones y todos de los grupos, escuelas, colegios, universidades, grupos del trabajo, grupos del barrio, que hacen reuniones, y eso significa una programación. Y cada uno, la forma más común es hace una cuota, genera una cuota, genera qué vas a llevar, qué vas a conseguir para la reunión, y eso significa que hay que controlar, hay que revisar cuáles son los prioritarios, en cuáles me puedo excusar, ¿sí? En cuáles me puedo agrupar con otra persona para llevar en conjunto cosas, y es solo una cuestión de planificación. Economista, usted dijo pues varios puntos importantes. Me llamó la atención de que el ecuatoriano tiene una cultura que lastimosamente es gastadera, no piensa en el mañana. En este caso usted nos dijo de que el próximo año no hay una figura alentadora para los ecuatorianos. Deberíamos más bien entonces pensar y optimizar que este 13º realmente sirva, por ejemplo, para inversión, o como usted lo dijo, para pagar deudas en caso de que las tengamos. Creo que todos de una u otra manera estamos involucrados en el sistema financiero con alguna deuda, uh-huh, y tenemos que darle. Generalmente estamos pagando las típicas tarjetas de crédito que nos llegan sin haberlas pedido muchas veces. Y entonces nosotros decimos, tenemos $1,000 ahí, tenemos $2,000, y empezamos a utilizar. Y no nos damos cuenta que el uso de este tipo de sistemas, tarjetas de crédito, los señores usureros o chunqueros de la esquina, son tasas de interés súper altas, demasiado altas, y significa que gran parte de nuestro trabajo se va a ir en eso. O sea, enfoquémonos básicamente en cuánto nos cuesta conseguir esos beneficios extra, ese bono, ese 13º sueldo. Un ejemplo sencillito, ¿no? O sea, alguien que gana $600, veamos cuánto es eso en horas durante todo el mes de trabajo. Es algo así como unos $3.75. Ok, yo voy a comprar algo que vale $10, son 3 horas de trabajo, 2 horas y pico de trabajo. Voy a comprar algo que vale $30, es un día de trabajo. Entonces, enfoquémonos y démonos cuenta, veamos la relación, esfuerzo, sí, trabajo que realizamos contra lo que vamos
a gastar. Si es necesario hacerlo, ok, hagámoslo, pero pensemos primero cuánto nos ha costado. Y si nosotros posponemos una decisión de darnos un caprichito, porque todos tenemos derecho a darnos un caprichito de vez en cuando, ¿sí? Pensémonos unos 3 días, siempre yo digo, nos recomendemos, démosle vuelta unos 3 días a la decisión, y si después de esos 3 días aún pensamos que eso es necesario, ok, veamos cómo lo financiamos. Pero no es cuestión de dejarse llevar a la primera oferta que nos ponen, al primer caramelito que nos dicen que lleve esto y le damos lo de acá. Entonces nosotros vamos simplemente a agotar ese poco recurso que nos llega en diciembre. Ahora, para quienes quizás se quedaron sin trabajo a raíz de la pandemia, hay muchas personas que quedaron desempleadas y tuvieron que emprender. Quizás es el momento para que ellos, este dinero, quizás que lo tienen guardado quizás, o para quienes aún conservan sus trabajos, quizás inyectar a emprendimientos o a negocios que ya empezaron. Siempre es oportuno el tema de emprender, Yoconda, siempre es oportuno. Lastimosamente, el ambiente que nosotros tenemos de seguridad ciudadana, en este caso, para emprender un negocio que es típico, que es un bazar, un pequeño negocio de comida, de alimentación, eso no nos da la garantía en estos momentos del tema de seguridad. Ha mejorado en las últimas semanas, sin embargo, no es suficiente como para darnos ese tema de la tranquilidad que necesitamos como ciudadanos. De parte de nuestro gobierno, de parte de la policía, etcétera, ¿no? Economista, antes de finalizar la entrevista, pues usted también indicó al inicio de la entrevista de que no todos pues acceden al 13º sueldo. En este caso nos gustaría, pues, en cuanto a los contratos, sí nos gustaría pues que quede claro quiénes lo reciben y quiénes no. Sí, en términos generales, como le decía, ¿no? Somos una población de 18 millones de personas, alrededor de unos 8 millones estamos en población económicamente activa, apenas de eso, 2.800.000 distribuidos entre seguro general, campesino, etcétera. Apenas, si nosotros consideramos unos trabajadores flotantes, que se llaman, que consiguen un trabajo por temporada, por un año y otra vez, cambian de trabajo, ese 40% significaría que los constantes que tienen más de 1 o 2 años sería el 60%, eso es alrededor de 1.600.000 personas. Los que se beneficiarían de este tema del 13º sueldo. Entonces, con todas las normativas que se están dando y que se están discutiendo en el tema de la ley y de la Asamblea Nacional para dar un poco más, como dice el presidente, de flexibilidad laboral, ya sabemos todas las historias que están pasando en la Asamblea, ¿no? Entonces, hay que primero ver cuáles son los vientos que se vienen para el siguiente mes, para el siguiente año. Y sobre todo, ya está hablándose también inclusive del incremento salarial, ¿no? Que ya es parte de la promesa del presidente de la República. Economista, gracias por habernos acompañado en esta mañana. A la orden.